Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores Educación de la Sección 60, y a la Invención de la Mente AC para hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y, sobre todo, al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido entregar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representan. Mi nombre es Luz González y seré la moderadora del grupo de discusión, que lleva por nombre Rasgos del Síndrome Posaborto entre Mujeres en la Ciudad de México y Área Metropolitana. A continuación, daré pie a una semblanza de la maestra Marisol López Rodríguez. Por parte de la Universidad Justo Sierra, Campus y Metros. Marisol López Rodríguez actualmente es candidata a maestra en Psicología Clínica por la misma institución. Interesada en la práctica clínica y el trabajo terapéutico, López Rodríguez ha realizado seguimiento a una muestra de mujeres que optaron por la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y Área Metropolitana, encontrando que, a pesar de las diferencias de edades, condición social y situación de pareja, existen coincidencias en las secuelas psicológicas que evidencian la presencia del síndrome posaborto. Sin más, por el momento, hola, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, maestra? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. En un momento comparto pantalla para su ponencia, maestra. Sí, claro que sí.
Listo, maestra, disculpe. Sí se puede ver, no sé si lo pueden hacer más grande la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos entonces. Me presento, yo soy Marisol López Rodríguez. Como dicen, soy candidata al grado de maestría en psicología clínica. Mi trabajo forma parte de un coloquio de la Universidad Justo Sierra. El título del trabajo es Síndrome posaborto en mujeres de la Ciudad de México y área metropolitana. La siguiente, por favor. Permítame tantito. Perfecto, como que casi no me carga completa, pero. La anterior, por favor. Eso. No sé. No, casi no se ve, pero podemos continuar. Bueno, como manera de introducción, podemos definir que el aborto es la interrupción del embarazo antes de alcanzar la madurez necesaria para poder vivir fuera del vientre materno, siendo este a partir de los 9 meses de gestación. Así lo define la OMS. En el primer cuadrito mostraba que en el 2021 hay un total, hasta el momento, de 2.612 abortos. En el Estado de México, en el 2020, se registraron un total de 162.189 abortos. Y en el Estado de México fueron un total de 63.086 abortos, los que se registraron en el 2020. La siguiente, por favor. Como pregunta de investigación se estuvo trabajando el cuáles son las principales manifestaciones del síndrome posaborto en una muestra cualitativa de mujeres que habitan en la Ciudad de México y área metropolitana que han experimentado un aborto inducido. La siguiente, por favor. Como objetivo se manejó que era identificar las principales manifestaciones del síndrome posaborto en una entrevista cualitativa de mujeres que habitan en la Ciudad de México y área metropolitana que han experimentado un aborto inducido. La siguiente, por favor. Dentro de los conceptos claves se van a estar manejando alrededor de este trabajo lo que es el aborto, el síndrome posaborto, la salud mental y el IVE. La siguiente, por favor. Aquí estaban como más definidos lo que eran las definiciones. El aborto, como decimos, es la interrupción del embarazo antes de alcanzar la madurez necesaria para poder vivir fuera del vientre materno, siendo este a partir de los 9 meses de gestación, según lo define la OMS. El síndrome posaborto lo podemos definir como un duelo inconcluso, en el que se ve afectado el padre. En muy poca medida, en mayor medida es la madre ante la pérdida de su bebé, ya sea de manera espontánea o provocada a través de un medicamento o algún otro procedimiento. La salud mental, la OMS la define como un estado de bienestar en el área físico, mental y social. Por su parte, el IMSS define que el IVE es un aborto provocado por medicamento o de manera quirúrgica. La siguiente, por favor.
Dentro de la metodología podemos decir que se trabajó con un método inductivo, una metodología cualitativa con una técnica de recolección de datos de una entrevista semiestructurada. ¿Esto qué quiere decir? Se llevó una entrevista base en la cual llevaban preguntas que se iban a realizar a las participantes. Sin embargo, si había un punto en el que era necesario indagar más para recolectar mayor información, se podía hacer sin ningún problema para poder recolectar la mayor información necesaria. La siguiente, por favor. Esta es la guía de preguntas que se generaron para la depresión mayor, que era uno de los síntomas que se deseaba investigar. Dentro de las preguntas podemos encontrar que se encuentra que después del aborto presentaste fatiga o falta de energía para realizar las actividades diarias. Si después del aborto sentiste que había una pérdida de esperanza o algún vacío. Si después del aborto estuviste irritable los siguientes días. Si después del aborto había pérdidas de interés por cosas o actividades que antes le daban satisfacción a la persona. Si después del aborto presentaste cambios en el apetito o presentaste sentimientos de culpabilidad o reproche ante alguna situación. Si después del aborto presentó dificultades para la toma de decisiones o si llegó a presentar pensamientos referentes a la muerte. La siguiente, por favor. Dentro del trastorno del sueño se identificaron se generaron las siguientes preguntas. Que el aborto, si presentaba problemas para poder conciliar el sueño o mantenerse despierta durante el día, si ella dormía más de 9 horas diarias, si el aborto tuvo algún sueño recurrente a raíz de este, si después del aborto llegaste a presentar terrores nocturnos como pesadillas o algún otro miedo, si presentó problemas de salud por no poder dormir. La siguiente, por favor. Aquí dentro del problema de la interacción social se realizaron estas preguntas. Si después del aborto, ¿cómo fue la relación con los demás, tu pareja, tu familia? Si después del aborto, ¿cuáles eran tus pensamientos con alguna persona que supo del evento y que estuvo participando durante este, ya sea que haya acompañado a la persona, que le haya buscado ayudar el método o a conseguirlo? La siguiente, por favor. Aquí ya están proyectados los resultados. Fueron 4 de las participantes que se encontraron dentro de este trabajo, de las cuales la primera informante tenía 15 años cuando ella abortó. Actualmente, o al momento de la investigación, ella ya era mayor de edad. Ella comenta que presentaba falta de energía, irritabilidad con su familia, con amigos, con su pareja, sentimientos de culpabilidad, pesadillas, sueños recurrentes, problemas para dormir, ya que ella comentaba que como tenía el mismo sueño, no quería dormir. O sea, ella era de yo no quiero dormir. Si yo me quedo dormida es porque realmente el sueño me venció y nada más aguanto dormir 2 horas a lo mucho y me despierto porque vuelvo a tener ese sueño. Cambios en la interacción social. En aquel momento incluso ella dice que dejó de ir a la escuela, se encerró totalmente en ella misma, no salía de su cuarto, no quería hablar con nadie, empezó a tener mucho estos cambios y estuvo a riesgo de perder en aquel momento el grado escolar por ese aislamiento que ella presentó. La siguiente, por favor. El sueño que ella me relata es el siguiente. Siempre sueño lo mismo, que tengo una cita con el médico, pero solo veo una puerta y tengo miedo de entrar ahí y siento desesperación al querer huir y no poder hacerlo. Comienzo a sentir un dolor en la parte baja del estómago hasta que logro despertar. Ella me comenta que al inicio era como un sueño que ella tenía, pero no lo tenía como muy lúcido, sino conforme fue pasando el tiempo, lo fue teniendo más lúcido hasta llegar a este en el que ella me relata, en el que ya era noche tras noche, tras noche, tras noche. Así ella incluso si se llegaba a quedar dormida en el día, presentaba el sueño. Actualmente esta informante ya se encuentra en un proceso terapéutico, debido a toda la sintomatología que ella presentaba. La siguiente, por favor. La informante número 2, al momento de la entrevista, ya tenía 28 años, aunque el aborto fue a la edad de 25 años.
Ella presentó síntomas recientemente al saberse embarazada nuevamente y al dar a luz su primer hijo. La informante me comentaba, ella abortó a la edad de 25 años, y en aquel entonces con su pareja no duraron mucho después de lo del aborto, creo que me dice al 2-3 semanas cortaron. Tiempo después ella conoce a otra persona, se casa y cuando queda embarazada ella empieza con la sintomatología. Ella me comenta que nunca le comentó a su marido que ella había realizado un aborto con anterioridad, por lo que era difícil para ella poder trabajar y mantener estos síntomas sin que interfiriera como que en su matrimonio. Por ello, ella dice que fue necesario hablarlo con su pareja, comentarle lo que estaba pasando, lo que había sucedido con anterioridad. Su pareja la apoyó, en ningún momento menciona a ella que la haya juzgado, la haya reprochado, el que la haya ocultado este evento. Sin embargo, ella se sentía que presentó dos sueños distintos. Uno al momento de saberse embarazada y otro al momento de dar a luz. Durante los síntomas que ella también presentó, aparte del sueño recurrente, fue fatiga, irritabilidad, sentimientos de culpa, problemas para conciliar el sueño, pesadillas y problemas en la interacción con los demás, porque a pesar de que su marido la apoyaba realmente en todo esto y nunca la juzgó, ella sí se sentía mal al respecto y se alejó de todos. Incluso llegó a tener como un cierto reproche con su mamá, con su familia, porque le decían de por qué se comportaba de esa manera, o sea, como que no le entendían y ella no sabía cómo expresar estos síntomas que ella presentaba. La siguiente, por favor. El primer sueño que ella presentó cuando se enteró que estaba embarazada fue este. Cuando estaba embarazada soñaba con un niño de aproximadamente 3 años que veía en la calle, o creo que era una calle, se acercaba y besaba mi vientre. Al nacer su hijo, cambia el sueño y comienza a ser este. Actualmente sueño con un niño igual, creo que de unos 3 años, lo vio en la sala de mi casa con mi bebé, ya que veo a mi bebé en su carriola y al otro niño viéndolo dormir y acariciando su cabeza. Yo solo me quedo mirando la escena hasta que me despierto y comienzo a llorar, ya que pienso que es mi otro bebé. Ella comenta que cuando empezó a tener este segundo sueño, realmente fue un quiebre totalmente para ella. Es que es mi bebé, o sea, hubiera sido hermanos, ahorita mi bebé no hubiera estado solo. Empezó a tener como un gran dolor, porque ella mencionaba que incluso cuando estaba viendo la ropita de su bebé, la cuna, todo lo que fuera necesario, lo asociaba a su otro embarazo, de, ay, si hubiera sido niña, lo hubiera comprado este, o si era niño este, pero como empezó a notar que el sueño era más acerca de un niño, le decía, es que era un niño, era un varón. Entonces, al comprar todas esas cosas, ella empezó a tener mayores problemas. Igual ella fue necesario que acudiera a una terapia psicológica. Al momento todavía se encuentra en la terapia psicológica. Menciona que ha tenido buenos resultados en ella, que ha influenciado de buena manera y la han ayudado a sobresalir adelante de todo esto. La siguiente, por favor. La informante número 3, ella al momento de la entrevista tiene 29 años, sin embargo el aborto también fue a la edad de 25 años. En este caso fue uno más complicado debido a que la historia de vida del informante ya era difícil antes de lo del aborto y el aborto simplemente intensificó todos estos síntomas que ella ya venía arrastrando. La paciente empezó a tener síntomas de depresión, sentimientos de culpa, ideación suicida, problemas para dormir, pesadillas y problemas en interacción social. La siguiente, por favor. La historia de la informante, les comento, fue muy difícil por este motivo que ella misma me relata. Fui violada cuando tenía 25 años. De ese momento quedé embarazada. Yo estaba segura de no querer ser mamá, así que aborté, pero nunca pensé que me arrepentiría. Soñaba con ese bebé, con un bebé cubierto de sangre, que me tardé en contar todo lo que había pasado porque me sentía una asesina. Por eso fue mi intento de suicidio. El pensamiento que ella tenía al momento de este intento de suicidio fue que si no le dio la oportunidad al bebé de vivir, ella tampoco merecía vivir. Continúa diciendo, me corté las venas en el baño de mi casa, me encontró mi madre.
Tuve que decir la verdad de lo que pasó y con las terapias me sentí mejor. Con el paso de los años me he sentido mejor, pero aún me duele no haberle dado la oportunidad a ese bebé de vivir. Como lo decimos, en este caso fue de por sí un suceso traumático, como lo es para una mujer el vivir una violación, que de por sí ya trae muchos conflictos, muchos problemas a la víctima de este suceso. Todavía con lo del aborto se intensificaron muchísimo más estos síntomas, porque aunque ella sabía que no quería ser mamá y abortó siendo consciente y con una decisión libre, tuvo repercusiones por todos estos síntomas que ella presentaba. Por lo del intento de suicidio, ella fue necesario internarla en un hospital psiquiátrico para que ella recibiera un tratamiento, ya que ella era un peligro para sí misma al que volviera a tener este intento de suicidio. Lo pude hablar con su familia, lo pude hablar con su mamá. Respecto a la situación de la violación, sé que levantaron una denuncia, desconozco realmente cómo vaya el procedimiento actualmente, pero se habló con su mamá, se habló con toda su familia, realmente su familia la apoyó con todo lo que ella estaba pasando, no hubo algún reproche al respecto, pero se puede decir que como ella a mí me lo dice actualmente, por toda la terapia que ella ha vivido, le ha ayudado a salir adelante y a que estos pensamientos cambien. La siguiente, por favor. El informante número 4 tiene 19 años al momento de la entrevista. El aborto fue poco antes de empezar la pandemia. El aislamiento por la cuarentena. Ay, me regresas, por favor. Gracias. La pérdida de su madre intensificaron los síntomas que hasta ese momento ella pensaba que tenía controlados. Este asunto es más reciente porque, como lo dice, fue el inicio de que empezara todo esto de la pandemia de coronavirus aquí en México. Fue más o menos como por el mes de enero, febrero, más o menos. Ella presentaba irritabilidad, fatiga, sueños recurrentes, problemas en la interacción social, pesadillas, problemas para dormir y sentimientos de culpa. A lo mejor este asunto de los problemas de la interacción social por todo el aislamiento que se vivió no fue como muy, muy fuerte o muy fácil de detectar. Sin embargo, ella comentaba que no quería hablar con nadie. Por ejemplo, su pareja la hablaba para contactarla, de ver cómo estaba, cómo le estaban pasando, porque su pareja estaba preocupada por lo que acababa de pasar de lo del aborto. Sin embargo, ella comentaba que no quería hablar con él. Dice, él me marcaba por teléfono, yo no quería contestar su llamada, yo no quería buscarlo, no quería tener contacto con nadie. Me buscaba a mi mejor amiga, que fue la que me acompañó también a esto. No quería hablar con ella, no quería tener contacto con nadie, realmente con nadie. Y su familia, su mamá, decían que la veían rara. A palabras de ella, que la veía muy rara, la veía muy apagada, muy ensimismada, pero que no sabían por qué era. La siguiente, por favor. Ella me relata lo siguiente durante la entrevista. Quedé embarazada al tener la primera vez con mi novio. Cuando me enteré del embarazo, tenía miedo y no quería ser mamá joven, así que aborté. Al poco tiempo comenzó la pandemia y la cuarentena. Al principio sentí miedo y comencé con pesadillas, pero pensaba que era por la situación de la pandemia. Conforme fue pasando el tiempo, entendí que no era la pandemia, pues mis sueños se intensificaban. Me veía frente a un espejo, yo estaba embarazada, pero comenzaba a sangrar y al pedir ayuda veía a un niño enfrente a mí que me decía, ¿por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué? Siempre me despertaba llorando. Al morir mi madre de COVID, todo se intensificó porque ya no solo era el niño en mi sueño, también empecé a soñar a mi madre llorando, abrazando a ese niño. Aquí realmente la persona tuvo realmente también una historia muy difícil con esto de lo del aborto, porque ya no solamente era el duelo de la pérdida de su bebé, sino era el duelo de la pérdida de su mamá, que no sabían cómo manejar ya estos síntomas, porque ella comentaba que los tenía controlado, de no, es por esta situación, estoy bien, no pasa nada, todo va a estar bien.
Sin embargo, fueron intensificándose cada vez más y más los síntomas hasta llegar a este sueño que para ella ya fue más lúcido, ya sabía realmente por qué se debía el sueño, qué era lo que soñaba y no sabía cómo buscar una solución o cómo darle una solución ante todo esto. Ella, de igual manera, fue necesario buscar una ayuda terapéutica para poder salir adelante porque ella tiene dos duelos que viene manejando. La siguiente, por favor. Como constancias éticas, es que a todas las participantes se les brindó un documento como el que está aquí, en el que se les aseguraba el resguardo de su identidad, que realmente todo lo que ellas dijeran iba a ser únicamente utilizado para este estudio y se iba a mantener en privado toda su integridad, su nombre, cualquier tipo de contacto. La siguiente, por favor. Como conclusión también podemos mencionar que el síndrome posaborto se encuentra en los siguientes resultados o sintomatologías, que es el insomnio, las crisis de angustia, crisis de depresión, abuso del alcohol, fatiga, dolor, tristeza, culpabilidad, vacío, trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático debido a que es un evento muy traumático para ellas el cómo hayan vivido este proceso del aborto. La siguiente, por favor. Según las consecuencias que se tenían o que se mencionaron con anterioridad, se encontró que las participantes encontraron o presentaron más bien, tres de ellas presentaron irritabilidad, tres de ellas presentaron fatiga, las cuatro presentaron problemas en interacción social, las cuatro presentaron pesadillas, igual de problemas para dormir, las cuatro presentaron problemas de culpabilidad a cierto grado. Solamente una de ellas presentó depresión y la ideación suicida. La siguiente, por favor. Estas vendrían siendo mis referencias. También como conclusión me gustaría agregar que realmente este del síndrome posaborto no es algo que realmente esté muy investigado. Sin embargo, considero que es importante tener en cuenta no solamente que existen consecuencias físicas al momento de someterse a un aborto, sino también existen consecuencias mentales, como las que podemos ver aquí. Como cualquier enfermedad, es posible que te dé o no te dé. O sea, realmente hay factores que te pueden hacer que tengas una predisposición a presentar todo esto. Si, por ejemplo, a lo largo de tu vida has sido una persona que has tenido depresiones o has tenido problemas en relacionarte con personas o que te resulte difícil sobrellevar las cosas, es posible que llegues a presentar este síntoma. Sin embargo, también es posible que no lo llegues a presentar nunca. Y con esto yo doy terminada mi plática. Muchas gracias, maestra. Es un tema definitivamente muy interesante. Permítame tantito, por favor. Sí, claro que ya, discúlpeme, maestra, tenemos un poco de problemas con el equipo, pero ya, todo bien. sí, no se Muchas preocupe. felicidades, maestra. Discúlpeme. ¿Iba a decir algo? No, es que estaba viendo ahorita en el chat que una persona hizo una pregunta. No sé si me sea posible podérsela contestar. Sí, adelante, maestra, por favor.
La pregunta que me hace es, ¿hasta qué punto al cambiar los paradigmas culturales que tenemos en nuestro país sobre el tema del aborto, por ejemplo, la estigmatización que sufren las mujeres que optan por esta alternativa puede ser un factor que ayude a prevenir el síndrome post-aborto? Realmente, ahorita con todo lo que ha estado pasando de que ya se cambiaron las leyes y ya va a ser legal en todo el país. Realmente no hay una forma de saber si la persona lo puede padecer o no. Como te digo, hay factores que pueden ser predisponerte a padecerla, pero hay factores que también puede ser que nunca la presentes. Entonces, realmente esto tiene que ver mucho esto con la historia de vida de la persona, con que si ella está realizando esto de manera consciente, de manera libre, o si está siendo obligada o impulsada por alguien de su familia, por su pareja, o por miedo al qué dirán. Entonces, realmente esto tiene que ser pues una decisión que la persona tome a mucha, mucha conciencia, conociendo que es un riesgo tanto físico como mental el que ella se va a exponer. Muchas gracias, maestra. Me parece que también hay otra pregunta igual en el chat. ¿Este estudio estará publicado en alguna revista o medio para consultarlo? Por el momento no está, creo que nada más publicado en la revista interna de la escuela. No sé si sea posible más adelante compartir el link de ella. La verdad no sabría decirles. Muchas gracias, maestra. Pues se les invita a los demás asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario, estamos abiertos a escucharlos, ya sea si quieran prender su micrófono o también por medio del chat. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera yo hacer una pregunta a la profesora. ¿Hay algunas variantes o algo que dependa de si hay un trauma o no después de un aborto? Pues variantes, realmente como te digo, es el factor de historia de vida que haya tenido la persona. Si, por ejemplo, en tu historial de vida hay una persona o hay historia de que han sufrido depresión, que han sufrido ansiedad, o que tú misma hayas presentado este tipo de síntomas a lo largo de la vida, puedes llegarlo a presentar o puede ser un factor que te dé que te predisponga a que te dé. Pero realmente no hay algo así como que te diga de si tú has pasado esto o porque lo hiciste, te va a dar. Realmente no. Ese más bien como, dependiendo, como te digo, tu historia de vida, como cualquier enfermedad, te puede dar, no te puede dar, puedes tener factores, sin embargo, es importante tener en cuenta estas consecuencias. Muchas gracias, maestro. En el chat tenemos comentario con pregunta y dice: Hola, Mari, felicidades. Dependiendo de la persona, supongo que habrá mujeres que decidan abortar o interrumpir el embarazo y no necesariamente tengo un impacto en su salud mental. ¿O qué piensas? Sí, así es. Realmente hay mujeres que pueden nunca padecerlo y hay mujeres que lo pueden padecer, como podemos ver incluso en algunos de los casos. Hay mujeres que lo presentaron, una de las participantes que lo presentó incluso años después, cuando ya estuvo otra vez embarazada. No fue inmediatamente de su primer del aborto, sino fue años después con otra historia de vida que ella estaba pasando que se activó este suceso. Entonces, realmente
Sí, es así como dice, no es necesariamente que tenga un impacto en su salud mental, no a todas les va a dar, te puede dar, no en cualquier momento de tu vida te puede dar, posiblemente. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Sí, adelante. ¿Qué de en estadísticas, qué probabilidad hay de que una mujer que haya abortado presente algún trauma? Pues de manera estadística te lo puedo comentar que a lo mejor como un 40%, por así decirlo. O sea, te digo, realmente no hay algo o no han hecho muchos estudios como para poder sacar un porcentaje. Realmente todo este tema está súper oculto, por así decirlo, de que lo meten o lo mezclan con otras cosas, de no es que realmente eso no existe, o que pueden ser prejuicios que pueda tener esta persona, o prejuicios que pueda tener la familia al respecto de esto, y por eso es que culpan a la persona y ocasionan que ella tenga esto. Sin embargo, no hay algo así como un porcentaje tal cual que te pueda decir, pero si te tuviera que decir uno del 100% de mujeres que abortan, por así decirlo, el 40% a lo mejor podría tener un riesgo a padecerlo. Muchas gracias, maestra. Tenemos felicitaciones para usted, para su ponencia. Muchas felicidades, maestra. Excelente ponencia. Maestra, la amo. Tiene aquí muchos fans, maestra. Muchas gracias. Si alguien más gusta hacer una pregunta, un comentario, aquí nos mandan otra pregunta. Si es posible, quisiera dejar otra pregunta. ¿Qué es lo que ha motivado a nivel cultural e intelectual el que este tema esté tan abandonado, siendo tan relevante para la salud pública? Realmente lo que te digo, que está muy estereotipado, está muy relacionado de que los prejuicios, de que es un pecado, que está muchos los prejuicios de la familia, que no está bien hacerlo. Realmente, si la mujer lo va a hacer, tiene que ser muy consciente ella misma de decir, yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo, y saber las consecuencias a futuro, lo que le puede traer. Entonces, esto realmente está como muy, es un tema muy tabú, porque muchos lo relacionan, como te digo, a todo este asunto de si está bien o está mal, es que estás a favor, es que estás en contra, es que lo estás viendo de una mala manera. Realmente cada cabeza en su mundo, cada cabeza puede reaccionar distinto hasta esta situación, y por esto mismo no lo han estudiado muy a fondo. Ok, maestra, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Adelante. ¿Cómo cambia el cerebro con un aborto inducido? Perdón, no te entendí. Ajá, ¿cómo cambia el cerebro con un aborto inducido? Pues realmente, como lo que sabemos, el cerebro produce, cambia, bueno, el cuerpo de la mujer y todo empieza a producir más sustancias cuando una persona está embarazada. Al momento de que se realiza el aborto es como un freno de golpe sobre todos estos cambios que se están produciendo. Realmente no te sabré contestar la pregunta a nivel cerebral, qué es lo que pase, pero sí hay un golpe como un freno como muy de golpe en todos estos cambios biológicos que está presentando la persona. Muchas gracias, maestra. Claro que Lo sí. seguimos invitando a los asistentes. Si tienen alguna pregunta, comentario, son bienvenidos. Pueden prender su micrófono también.
Bueno, tengo otra pregunta. ¿Por qué no le han dado la importancia a la mujer en pleno siglo XXI? Por ejemplo, a lo que me refiero es que no, a lo mejor no le han dado tanta importancia al tema porque, ay, las mujeres son muy dramáticas o, ay, las mujeres no aguantan nada o como muchas personas dicen que todos los traumas son psicológicos y que solamente son pretextos para no ir a trabajar o hacer sus cosas. Realmente no tiene nada que ver ese estereotipo que se tenga de la mujer, sino más bien es lo que te digo de que está muy comprometido con todo lo que es la moral y la cultura, que no se haya hecho como un énfasis a este tipo de estudios. No tiene nada que ver en los prejuicios que se tengan hacia la mujer, sino más bien es los prejuicios que se tengan como sociedad o que se tengan al respecto del tema como un tabú. Muchas gracias, maestra. Pues, si ya no hay Felicidades, más maestra. preguntas, le mandaron al parecer una felicitación. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bienvenidos, por favor, no sean temerosos. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno, maestra, no sé si le gustaría dar alguna pequeña conclusión antes de irnos. Creo que sí estaba haciendo una pregunta, pero no se escuchaba. ¿Me escuchas? Sí, de hecho, creo que igual no se escucha. No sé si prefieran escribirlo en el chat. Bueno, en el chat nos dejaron otro comentario. En ese sentido, podríamos decir que la cultura y la educación pueden tener un factor terapéutico en la prevención o tratamiento de estos casos. Sí, realmente sí. Con respecto a la educación, podemos referirlo más como que también la educación sexual no sea vista como un tabú, sino realmente sea hablada con toda libertad y que sea como una forma más de acceso, porque aunque realmente hay muchos métodos anticonceptivos, realmente los jóvenes no saben cómo usarlos o no saben realmente cómo emplearlos. Entonces, realmente sería como una forma de educación hacia la persona de dar una buena educación sexual. En el caso de la cultura, que tengan como una cultura más abierta hacia las cosas, es decir, no ver el problema de la salud mental como tampoco un tabú, sino si tú te sientes mal, sepas que hay personas que te pueden ayudar a salir de esto y que no está mal pedir esa ayuda, que no está mal presentar estos síntomas. Como hemos visto en algunas de las informantes, son problemas que venían arrastrando desde antes, que simplemente con el aborto fue más como también un detonante ante estos síntomas que ellas ya venían arrastrando. Si desde un principio a lo mejor pudieran manejarlo, no hubieran llegado a tal grado o tan fuerte los síntomas que presentaron. Muchas gracias, maestra. Daniela pregunta, ahora con las leyes sobre despenalización del aborto, ¿cree que cambia el que las mujeres presenten estrés post-trauma? No, realmente no lo creo. Lo único que siento que va a ocasionar es que a lo mejor es posible que haya más casos
de más mujeres que lo lleguen a presentar, puesto que a lo mejor realmente no se está dando como la información necesaria. Yo lo veo más a que así como dan información de las consecuencias físicas que puede llegar a padecer, da y que dan como un apoyo ante estas, también den un apoyo y den unas consecuencias, informen de las consecuencias que puede haber de manera psicológica. Entonces yo creo que es más que se llegue a dar como un aumento al que haya más mujeres que tengan este acceso, y no es porque esté a lo mejor mal, sino realmente que lo hacen y no lo hacen 100% consciente de lo que puede pasar. Muchas gracias, maestra. Juan Carlos levantó la mano. Adelante, Juan Carlos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, no me dejaba encender el micrófono, perdón. Sí, sí, Mari, ese es un asunto importante, ¿no? Que de alguna forma, bueno, es que es creo que un proceso cultural ahí, y político y de salud pública y todo, ¿no? Porque finalmente estas leyes en torno a la despenalización del aborto también van a ayudar a muchas mujeres que están en la cárcel por haber abortado, ¿no? A lo mejor aquí en la ciudad estamos acostumbrados más a eso, pero pues creo que todavía en 17 estados no existía una legislación al respecto, ¿no? Y justamente, pues a lo mejor, pues deberíamos de buscar y proponer y las autoridades sanitarias también estar ahí para generar como un programa de en ambos momentos, ¿no? Que cuando a lo mejor la chica, la mujer llegue a la clínica a interrumpir el embarazo, pues hay ahí acompañamiento psicológico, ¿no? Para su decisión. Muchas veces seguramente la chica, la mujer, aborta en una situación de crisis, ¿no? No sé qué hacer, no le he dicho a nadie, le digo a mi amiguita que me acompañe porque no quiero que mi mamá se entere. O sea, un acompañamiento importante y precisamente un acompañamiento después de, ¿no? Finalmente es una decisión de la mujer de abortar o no abortar. Pero bueno, pues estamos todavía en pañales, ¿no? Sabiendo que ahorita en este momento todavía hay mujeres que están en la cárcel por haber abortado, ¿no? Y bueno, pues ahorita Mari nos habló del síndrome posaborto, pues imagínense tener este síndrome y además estar privado de la libertad, pues debe ser muy complicado, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mari? Que sí, realmente es muy importante eso que usted menciona, porque realmente es eso, las personas que posiblemente lleguen a estas clínicas a abortar, estén en una crisis total de no saber qué más hacer, de sentir que su mundo se derrumba, porque a lo mejor la mayoría pueden ser menores de edad o pueden ser que no tienen una libertad de opinión en su familia, de decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no sé qué hacer, ayúdame. Entonces, para ellos, su salida es el aborto. Y como digo, no lo hacen consciente realmente de lo que está pasando. A lo mejor ellos pueden haber dicho, bueno, a lo mejor si lo hablo con mi mamá, me puede apoyar y podemos sacar adelante esta situación entre las dos. Pero como no tengo esa libertad o como no tengo esa confianza de poder hablarlo en mi núcleo familiar, opto por esta decisión que no hago consciente. Hago porque no tengo de otra. Entonces, no hay como esa visibilidad de las consecuencias que ya pueden tener y realmente, así como dicen, hacer un acompañamiento antes y hacer un acompañamiento después para evitar esta sintomatología que pueden presentar. Pues sí, muchas gracias, Mari, muchas felicidades. Y ahí también hace ratito preguntaban, les acabo de poner un link donde pueden ver el trabajo de Mari, ya publicado en una revista que hacemos acá en la universidad. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestra. Si alguien más gusta hacer una pregunta, algún comentario.
Bueno, aquí tenemos otro comentario. Muchas gracias por tocar estos temas tan urgentes y que merecen una socialización más amplia. Un saludo a los organizadores y una excelente labor de moderación. Pues muchísimas gracias por todas sus felicitaciones, en verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que podríamos finalizar. Maestra, no sé si guste dar una pequeña conclusión. Como conclusión, me gustaría tener en cuenta que se tenga en cuenta que realmente ese trabajo lo único que busca es informar acerca de esta problemática que se está dando, que realmente es un tema que es importante hablarlo, que es importante tener en cuenta y hacer consciente de todas estas sintomatologías y no realmente como opacarlas o omitirlas realmente a lo que está sucediendo. Simplemente se busca informar. Muchísimas gracias a todos los que están aquí viendo esta presentación. Se les agradece muchísimo y realmente espero que haya sido de ayuda para ellos. Muchas gracias, maestra. La verdad es que es un tema muy interesante y a veces poco conocido. La verdad es que nos dejó mucho conocimiento al respecto para pensar e informarnos más sobre este asunto. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido participantes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Los invitamos a unirse a las demás conferencias, talleres y debates que van a continuar. Muchas gracias a todos.